Hola, ¿qué tal? Estamos en el departamento N206 de Cantalagua. A la izquierda, justamente de la entrada, podemos observar el baño de visitas, acabados en ladrillo, mármol, muy buenos accesorios de baño también, de excelente calidad. A la izquierda tenemos la cocina, una cocina totalmente equipada y de muy buen tamaño, con este espacio de barra desayunadora. Parrilla de 5 quemadores y su tarja al fondo. Tiene también un horno eléctrico. Y acá a la derecha el espacio del refrigerador con su conexión de agua, acabados en negro. Vamos a caminar por este pasillo para conocer el área de lavado, que es justamente este. Vamos ahora hacia el espacio de sala y comedor, que es justamente este, un espacio bastante amplio e iluminado. En el video anterior les platicaba respecto a este desarrollo, toda la planeación desde ubicación, acabados, que tiene Cantalagua. Y acá a la derecha tenemos la entrada hacia el balcón. Nos conecta desde sala y comedor, pero también desde la recámara principal que vamos a conocer en un momento. En el video anterior les platicaba sobre la orientación de estos departamentos, sobre el asoleamiento en los meses fríos y autosombreado en los meses calurosos, entonces siempre conservan una excelente temperatura. También hablábamos del uso de ladrillo y concreto, los acabados que tiene de mármol también, cristal, yeso y acentos en acero negro. Podemos observar también que los lugares de estacionamiento son techados. Toda la planta baja se destinó para eso. Y regresamos al interior del departamento para conocer ahora las dos recámaras secundarias. Acá a la izquierda tenemos un espejo completo. Nos conecta a la derecha con la recámara secundaria, que es precisamente esta, de muy buen tamaño, excelente iluminación. En este momento no hay ningún foco prendido. Podemos ver que tiene muy buena iluminación natural. Esta habitación cuenta con un baño completo. Aquí a la izquierda tenemos el closet exclusivo para uso de esta habitación. Y acá el baño completo, con excelentes acabados. Vamos ahora hacia la recámara principal. A la derecha tenemos su baño completo. Buenos espacios de closet. Y a la derecha el vestidor. Cuenta también con su puerta corrediza para precisamente cuidar las prendas del polvo. Y aquí tenemos la habitación principal. Bastante amplia, recordemos que este departamento es de 135 metros cuadrados. Nos permite tener un excelente aprovechamiento del espacio. Y aquí tenemos el acceso directo hacia el balcón, en donde se podría acomodar alguna mesita, disfrutar un café por las tardes, o incluso para quienes requieran fumar, pues este es un buen espacio para hacerlo. Listo, para mayores informes respecto a este y otros departamentos, en la descripción de este video.